I'm on Eh, ¡Hombre! ¡Fernando! ¡Qué susto! ¿Qué tal? ¡Qué tal! Me estaba esperando. Eh, adelante, siéntate. Muchas gracias por venir. Un gusto, me alegro de verte. No te esperaba yo tan fresco y risueño después del apocalipsis. Bueno, no te creas, ¿eh? <risa> <risa> bueno, Fernando. ¿Qué cojones ha pasado? Por favor, no entendemos nada. Bueno, realmente no está muy claro qué es lo que ha pasado. Ha sido una combinación de cosas, eh, algunas las teníamos más claras, algunas las estamos entendiendo ahora, y eh, nos ha pillado de alguna manera, con el pie cambiado, muchas de las historias. ¿no? Por un lado, la serie de eventos climáticos que se han ido sucediendo a una gran velocidad fallos en la cadena de suministros cosas más básicas como el agua ¿no? directamente grandes partes de la población en países muy desarrollados y con infraestructuras se han quedado sin agua por supuesto el sector primario colapsando rápidamente no había alimentos la distribución ha sido una combinación de factores que nos ha dejado pues sin mucho margen para responder y casi han respondido mejor las comunidades pequeñas, eh, más bien autosuficientes, que a nivel global, donde se ha visto un, un, un colapso bastante mayoritario. ¿no? Es, es, es difícil de explicar. Yo diría cambio climático y fallo de suministros como los principales desencadenantes de un montón de efectos en cascada. Y a partir de ahí fue un efecto dominó imparable. Exacto. Pero... Sálvese quien pueda, un poco, ¿no? ¿Desde cuándo se sabía que esto iba a pasar? A ver. Depende de qué quieres saber. Eh, saber que el origen de todo esto era anteponer, producir, 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 al bienestar de las personas, se sabe desde hace mucho. Si me apuras, incluso de anteriores civilizaciones. O sea, ya no es una cuestión histórica si quieres. Pero desde luego, desde hace 50, 60, 70 años, se sabía que había límites al crecimiento. Y había trabajos, pero muy seminales, muy citados que hablaban que no se podía seguir creciendo de forma ilimitada en un mundo con recursos finitos. Algo obvio que cuando lo explicabas a los niños en primaria, eh, los mismos niños en primaria o en secundaria lo entendían y lo asumían. Éramos los adultos los que nos hacíamos muchos líos con eso de a ver si vamos a poder encontrar una salida, una combinación en la que pudiéramos seguir creciendo. Eso se sabía desde hace 50, 70, 80 años. Incluso algunas de las empresas más responsables de, de, del cataclismo, como las petroleras, eh, lo sabían, tenían informes que fueron eh, haciéndose públicos a trocitos 50, 60 años después, de que los tenían ellas como documentos internos en los que habían cuantificado el calentamiento que su propia actividad industrial, su propia extracción de petróleo, toda la economía basada en el petróleo, iba a generar. O sea, saber si se sabía, eh, lo que quizá no se tenían todos los detalles de cuándo iba a pasar exactamente qué. Pero había movimientos sociales, había movimientos políticos, había organizaciones ciudadanas, estábamos muchos del mundo académico eh, eh, haciendo escenarios, jugábamos a escenarios, si íbamos por aquí iremos allá, si íbamos si por acá iremos a, a, acá, y parecía bastante más un juego que, una, que un ejercicio de, de, de realidad. Uh -huh. Entonces, obviamente, ciegos no estábamos, teníamos la información, estábamos advertidos. De hecho, no sé si recuerdas, en el año 2022 vivimos una ola de calor sin precedentes desde Vaya. que se tenían registros, desde 1973. Empezamos a vivir sequías, inundaciones, subidas del nivel del mar, con lo cual estábamos teniendo indicios de que algo iba a pasar, ¿por qué no tomamos cartas en el asunto? A ver, los indicios se iban acumulando y se iban haciendo muy graves. Eh, hasta que algunos de esos indicios no golpearon fuertemente a las clases digamos más favorecidas, a los países más desarrollados y fue una gran sorpresa. En el 2003 hubo una ola de calor que ya fue como una gran advertencia. Murieron muchos europeos. Claro que mueran, que murieran africanos, asiáticos, personas que viven con un sistema económico muy precario, pues era como para lamentarlo, pero no para asustarse. La ola del 2003 asustó. Y sin embargo, luego vinieron olas de calor más tremendas, la misma que mencionas del 2022. Eh, mató a menos gente, pero no la pudimos parar. Fue más grave, tuvo muchas más consecuencias, aunque no se tradujeron tanto en muertes directas de europeos, porque los europeos teníamos músculo, digamos, de, de, de prevención, de, de, de adaptación. Y eso amortiguó el impacto directo en la población europea, pero desde luego no amortiguó para nada el impacto global en la productividad del planeta, en grandes ciclos de la materia. La bola seguía creciendo. ¿no? Y, y aunque lo sabíamos, estábamos de alguna manera ciegos más que nada a, los, a las consecuencias de eso. Pensábamos que ya está, pasa el calor y está resuelto el problema. ¿no? Y, y no, el problema sigue ahí. El calor es una manifestación del problema y el problema seguía sin abordarse. De hecho, a partir de estos años, eh, 2022 más o menos, empezamos, bueno, incluso antes también, empezamos a ver en las noticias migraciones como consecuencia del cambio climático, cientos de miles de personas que tenían que abandonar claro. sus hogares. ¿Crees que se pudo haber evitado de alguna forma? Por supuesto que se podían haber evitado muchas de las migraciones. Se nos olvida que el ser humano, con toda la tecnología y toda su capacidad para ir a Marte, es una especie biológica. Necesita otras especies y tiene unas condiciones de aire, de temperatura, de humedad muy estrechas, fuera de las cuales su vida no es posible. Eh, eh, y, y claro, alterando como estamos alterando esa capa de la vida finita que rodea el planeta, el que se va quedando sin condiciones para vivir es el propio ser humano. Es una situación paradójica en la que no nos queremos dar cuenta de lo vulnerables que somos a los cambios que introducimos, a veces sin ser muy, con, muy conscientes de ellos. O sea, no estoy diciendo que seamos unos suicidas completos, ¿no? pero sí que no somos conscientes de lo vulnerables que somos. Y claro, la vulnerabilidad se empieza a notar por aquellas capas de la sociedad o por aquellos países o regiones del mundo que tienen menos defensas. Las defensas vienen con la tecnología, vienen con eh, infraestructuras sanitarias y, y vienen con un cierto nivel adquisitivo que te permite pues, comprarte una ropa o comprarte un algo que te permite capear una inundación, un calor, un tal. Eh, esos sectores más desfavorecidos, enseguida que hay un problema, son los que se empiezan a mover. Lo sabíamos y lo estábamos viendo. Eh, en los años, a principios del 2020, 2021, la mitad de los movimientos migratorios de la especie humana estaban disparados por el cambio climático. La mitad. Eran millones de personas del mundo que se veían a, a, forzadas a dejar sus, sus hogares, incluso sus países, porque ya no podían re, estar en las condiciones mínimas para, para sobrevivir. Y esas migraciones, de forma muy, muy cínica, eh, las intentábamos bloquear y había una docena de grandes fronteras en el mundo. Eh, pues tenemos la de México y California, pero tenemos la de Europa y Norte de África, pero tenemos las dos Coreas. Hay, un, hay así hasta un, una docena de fronteras. Había una, una, una ceguera ante lo que significaban esas fronteras, porque se amparaban en una especie de derecho internacional, en un marco jurídico, pero esas fronteras que están siendo cada vez más asimétricas, con mucha gente deseando cruzarlas. Te están mostrando que el sistema está siendo eh, transformado mucho más rápidamente que las leyes, que la capacidad de la sociedad de encajar, el nuevo clima, la nueva distribución de recursos. Eran indicaciones de un, un creciente eh, estado de insostenibilidad planetaria. Y claro, lo sufrían las personas que arriesgaban. Una frontera biogeográfica fascinante: el estrecho de Darién que mantuvo separado el, el centro y norte de América del sur de América, una estrecha fa, franja de bosque tropical que durante miles de años era infranqueable para especies, animales y vegetales de todo tipo. Y, sin embargo, ese, esa frontera biogeográfica tan tremenda eh, era, mm, mm, digamos, eh, desafiada por personas desesperadas por niños, muchos de los cuales morían en el paso de una frontera tan tremenda, porque tenemos muchas imágenes o recordamos muchas escenas de, de pateras en el Mediterráneo o en el Atlántico, pero hay otros sitios en el mundo donde la, la, la humanidad sufría eh, haciendo una migración forzosa, desesperada, para intentar alcanzar una tierra que les ofreciera nuevas oportunidades. Todo eso, lo, claro que lo podíamos haber evitado, si no al 100%, lo podíamos haber canalizado mucho mejor con más dosis de, de humanidad y, de, y, de, y, de, y de, de comprensión por los demás y aplicando lo que la ciencia te está contando, ¿no? El, el conocimiento de por qué ocurre eso. Uh -huh. Bueno, Fernando, y en medio de toda esta vorágine, de todos estos indicios que nos venían a decir que algo se nos venía encima, uh -huh. había un grupo de personas, una parte de la sociedad, los llamados negacionistas, eh, incluso también. Oh, Amparados un poco por el auge de la extrema derecha, sí. que le restaban hierro al asunto, pero al final la realidad les dio en, en la cara. Claro, fíjate, estábamos los científicos bastante sorprendidos. Era un fenómeno que a la vez que lo estudiábamos y lo intentábamos entender, lo intentábamos de alguna manera neutralizar con información veraz, ¿no? mm -hmm. e intentando forzar a la, a la, a la sociedad a que comprobara las fuentes, ¿no? cuando alguien decía una frase, de dónde venía, quién la decía, en qué se apoyaba. Y vimos que había tres grandes grupos, tipos de, de negacionistas. ¿no? Eh, los negacionistas por ignorancia, simplemente personas que desconocían lo que estaba pasando y, y, y demás, que eso se trataban con, eh, de forma al uso, bastante fácilmente, explicando, dando documentales, ruedas de prensa, reportajes, lo que fuera, clases, eh, conferencias. bien pero esos no eran quizá ni los más abundantes ni los más importantes. Luego había dos grupos muy, muy complicados que se conectaban entre sí. Estaban los negacionismos por patología. Estos, estos negacionismos mmm, con origen patológico, como una enfermedad, eh, en, en el fondo están en el, eh, eh, comparten con muchos de los trastornos mentales, de muchos desórdenes psicológicos, ¿no? que lo que pasan es por negar la realidad, bien porque no la no la aceptas, eh, choca contra algún trauma, algún problema, eh, hay toda una patología. Y ese tipo de, de negacionistas tenían que haberse puesto, tendríamos que haber insistido más en que recibieran tratamiento especializado de psiquiatría y psicología. ¿no? Y luego estaba el tercer grupo que se mezclaba un poco con los otros, que era el negacionismo por interés, puro y duro. No me interesa que haya un cambio climático, no me interesa que haya una crisis de recursos hídricos, no me interesa que fallen las especies en los sistemas naturales, y por tanto lo niego, lo niego, me agarro a todas las incertidumbres que pueda haber en la ciencia y las amplifico, eh, eh, intento enfrentar a unos científicos con otros, unos más moderados, otros más extremos, intento sembrar ahí discordia por mi propio interés. Eh, mi propio interés puede ser el interés de una corporación, de un partido político, puede ser de un empresario, y, y eso, eso trajo muchas consecuencias, y eso se reinventaban una y otra vez. Cuando ya no podían negar la realidad, porque gran parte de la sociedad decía, pero vamos a ver, que estamos teniendo unas olas de calor tremendas, entonces surgieron variantes, como los retardistas. Los retardistas fueron aquellos que dijeron, vale, vale, venga, sí, hay cambio climático, pero no es tan importante ni tan urgente, hay otras cosas más urgentes. Y nosotros diciendo, ¿pero qué puede haber más urgente que algo que mata a decenas de millones de personas todos los años? ¿Qué puede ser más urgente que eso? Eh, la economía de una determinada empresa que mueve una parte del Producto Interior Bruto del mundo. Pero ¿a quién le importa el Producto Interior Bruto cuando nos vamos a la mierda? Sí. Eh, eran, eran cosas que, que te tenías que frotar los ojos para decir, este, es, este ese mundo es real, está compuesto del mismo tipo de personas que, que los que utilizamos el cerebro, tenemos hijos, sentimientos, parecen alienígenas. Eh, estos que, que comandan de alguna manera las grandes decisiones, parece que hayan desembarcado de otro planeta con otro cableado emocional y mental, ¿no? Esto que me cuentas me suena mucho también a, a todo el rollo que vivimos con toda la gente que a raíz del covid no sé si recuerdas la Por... primera gran ya pandemia, te digo ya te eh, digo pues bueno se encerraron en una especie de burbuja empezaron a desconfiar de todo de todo el mundo que todo era una gran conspiración uh -huh. y teníamos la gran esperanza de que el covid nos iba a hacer mejores como sociedad y luego de, aquello, de aquellos días eh, de arco iris, poco quedó. ¿no? Sí, el, el, la COVID ha sido un, y fue un gran experimento para la humanidad de muchas cosas. No solo aprendimos de vacunas y de epidemiología, aprendimos de lo importante que es para el ser humano no enredar mucho con la naturaleza, porque te vienen cosas que no puedes controlar o para cuando las empiezas a medio controlar han muerto millones de personas y han tenido unas consecuencias devastadoras para todo. Pero no solo aprendimos eso, sino también aprendimos este tipo de, de reacciones y contrarreacciones. En la misma pandemia coexistían dos colectivos, ¿no? los, los que decían esto no puede volver a ocurrir y otros que estaban diciendo queremos volver a la normalidad. Los que decían no puede volver a ocurrir es no queremos esa situación que nos ha traído a esto. Y mucha gente cada vez hacia al final, sobre todo, quería volver a las situaciones de antes y volvimos. Vaya si volvimos fue acabar la pandemia y olvidarnos de muchas de las cosas que habíamos prometido que no haríamos, ¿no? Eh, apretar el acelerador en la quema de combustibles fósiles, eh, continuar con la extinción de especies, agotar los recursos como si fueran eternos y, y todo esto lo volvimos a hacer en cuanto pudimos y nos armamos de marcos jurídicos. Recuerdo en aquel entonces que incluso la presidenta de Italia mantuvo lo, el estado de emergencia de, de la pandemia para seguir tratando a los inmigrantes, eh, como si fuera un, en un estado de emergencia que los pudieras devolver en caliente. ¿no? O sea, se mantenían hasta el marco eh, excepcional de una pandemia para seguir cometiendo eh, tropelías contra nuestra propia especie. No solo no aprendimos, sino que mantuvimos vivas algunas de las armas para defendernos de los efectos más tremendos de una emergencia en época que ya no era tan emergente. Mm, fue la gran excusa. De hecho, eh, una de las caras de, de la COVID fue Fernando Simón, uh -huh. representante de la comunidad científica, eh, que incluso él se convirtió un poco en un meme, eh. se convirtió en objeto de burlas, de bromas, en una situación dramática. Uh -huh. Y por lo que comentas, Fernando, no sé hasta qué punto desde la comunidad científica en estos eh, momentos de crisis de, de drama os habéis sentido solos os habéis sentido mm. poco escuchados poco respaldados bueno hay una parte natural en que se hagan bromas con quien asoma mucho eh, también es una terapia eh, creo que el humor es hasta saludable y necesario en las condiciones hasta más más adversas no eh, el, el, ...la gestión de la COVID, que si Fernando fue... ...quizá la cabeza más visible... ...pasó por momentos, digamos dorados... ...en los que se escuchaba la ciencia... ...en los que, por ejemplo, por fin se entendió... ...que la mascarilla no era una represión... ...sino era una protección... ...cuando se entendió aquello... ...que la sociedad española fue mejor que otras sociedades... ...ahí hay que decir que España... ...como algunos jueces decían... ...es muy desobediente de las leyes pequeñas... ...pero es bastante obediente de las leyes grandes... ...esto... A mí me daba esperanza, ¿no? porque siempre he pensado que en España somos o hemos sido muy bandarras y muy, muy de sortear todas las leyes para hacer todas las trampas. Parece ser que algunas trampas grandes no las hacemos porque entendemos que las leyes están de alguna manera para protegernos. Y muchas de las leyes se amparan en la ciencia y había momentos en los que las medidas para sortear la, los riesgos, los impactos de la pandemia se apoyaban en la ciencia. Mayo del 2020, momento dorado de la ciencia. Un eh, momento duro para la humanidad, pero un momento en el que se tomaban las medidas con base epidemiológica, con base de qué es lo más probable que pueda ocurrir y cómo podemos evitarlo. Eh, junio del mismo año, un mes después, se acercaba el verano. ¿De qué vive España? ¿De qué vivía España? Pues no podíamos eh, sacrificar el turismo. Barra libre y España se convirtió en, una, en un punto caliente del turismo que no podían hacer lo que hacían en España en sus propios países y venían a España. De alguna manera, y por resumir, a desparramar. Eh, 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 la ciencia seguía haciendo cálculos. Esto nos traerá una tercera ola. Esto nos traerá una cuarta ola. La ola tal ocurrirá en septiembre. Y ocurría. Los científicos deseábamos equivocarnos, pero la, los modelos estadísticos son tozudos y te decían. Así que nos íbamos eh, sintiendo, eh, a veces, ya no solo solos, sino que no estábamos empleando la narrativa adecuada, que de alguna manera estábamos contando una película que no interesaba a nadie. Y digo, ¿pero cómo no le va a interesar a nadie morirse o no morirse, enfermarse o no enfermarse, o poner en riesgo a tus mayores? Pues parecía que había otras prioridades y no entend... Fue un momento, iba por olas. Había momentos de total desfase entre ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué se, para qué se consulta a los científicos? ¿Para qué se pone un comité? A, a asesorar al gobierno en decisiones estratégicas, si luego se hace o no lo que ese comité eh, propone como más eh, sensato. Eran momentos de mucho desconcierto, ¿no? y, y, y luego tenemos que ver que había, claro, había distintos niveles de, de implicación en esto, y había científicos, técnicos, el personal sanitario que estaba mucho más expuesto que otros. Y esos sí que sufrían eh, las incongruencias de no aplicar lo que ellos estaban diciendo de aplicar en los propios hospitales o en, o, en, o en comunidades o en comportamientos sociales y eso era duro, eso fue, eso fue muy duro. Hemos hablado antes, Fernando, de tema de migraciones. Eh, otro de los grandes retos a los que se enfrentaba la humanidad en aquellos años era el tema demográfico. En 2022, uh -huh. creo recordar, se batió el récord de mundial de población, superamos los 8.000 millones. No sé si hablar de control demográfico... Eh, era muy bestia, uh -huh. pero no sé de qué manera se podía eh, frenar o paliar las consecuencias que tenía una población que estaba creciendo de una manera exacerbada. Claro. Bueno, realmente era, era un debate, fue siempre un debate y, y, y muchas veces era un debate eh, cuántos somos y cuánto querríamos ser y cuántos podríamos ser, cuántos puede soportar un sistema. ¿no? Por un lado te dan una cierta referencia a los números, pero realmente. Éramos muchos, pero podíamos incluso ser algunos más. Lo más importante era la huella per cápita, era el modo en el que cada uno vivía, el, el promedio mundial, porque indudablemente había personas que vivían con nada y otras que su huella equivalía al de miles o cientos de miles de otras eh, habitantes. Eh, la, las simulaciones demo, demográficas en aquel entonces arrojaban que cualquier medida demográfica iba a llegar tarde. Claro que era una solución, ¿no? podía ser una solución el control demográfico, porque buena parte de los problemas se amplifican cuando eres muchos. Esto lo podemos ver en la economía del día a día. No es lo mismo dar de comer a tres personas que a 300. Si te falla un poco la cocina, si somos tres, pues sacamos un, un pan y nos arreglamos. Tú esto lo has tenido que ver ahora en estos días, en el día a día, ¿no? Es mi día a día. Porque... Pero cuando se es mucha gente, los fallos se multiplican. Y esto fue lo que nos fue ocurriendo que las ineficiencias, los derroches, eh, los malgastos se iban amplificando. Entonces ahí es cuando el, eh, se vio que las medidas demográficas, en primer lugar, son muy difíciles de implementar. La medida de un solo hijo por familia es impopular, es lenta, hasta que eso tiene una real huella en la demografía de la población humana pasan décadas y no teníamos décadas. Así que poner mucha esperanza y muchos esfuerzos en el debate, y en las eh, soluciones demográficas no era muy exitoso y, y decidíamos la mayoría de nosotros poner nuestras fuerzas en otros. No, es que, no es que no nos viniera bien ser la mitad o la cuarta parte sino es que eh, por ese lado teníamos poco que ganar y había mucho que trabajar en la huella per cápita en cada uno de nosotros. Esas medidas podían ser mucho más rápidas con la globalización, con simplemente el intercambio rápido de conocimiento, de hábitos, incluso con cosas que pueden ser muy frívolas, como la moda. La moda hace posible, no me refiero solo a la moda de lo que te pones, sino el que se ponga de moda algo, hace, hace posible que en muy poco tiempo millones de personas cambien. Y de repente eh, lo que es un síntoma de éxito, que es ir en todo terreno al trabajo, cuando tú vas por una calle perfectamente asfaltada, se convierte en un desastre y lo que está de moda es ir en bicicleta. Ah, pues mira, esa moda nos viene bien. Y esa moda se puede poner en cuestión de poco tiempo, mucho más rápido que una regulación demográfica. Eh, hemos hablado antes de olas de calor, subida eh, de temperaturas año tras año. Llegamos a 2023 y vivimos en Castellón el eh, gran incendio más temprano de, de la historia, o por lo menos desde que se tiene en registro. Claro. Explícame un poco qué es lo que pasó y, y por qué pasó eso, porque estamos hablando del mes de abril. Claro, fue un, finales de marzo, principios de abril del año 2023, fue un momento de reflexión en el tema de los incendios. Además, mientras ocurría ese gran incendio eh, muy precoz en Castellón, Estaban ocurriendo hasta 200, 300 focos simultáneos de incendios en toda la cordillera cantábrica, Asturias y Santander, ¿no? unos sitios que normalmente están protegidos por su climatología de los incendios. ¿Qué estaba pasando? Bueno, estaban pasando, como siempre suelen ocurrir en temas complejos, más de una cosa a la vez. Estaba ocurriendo el famoso cambio climático, que favorece las condiciones para los incendios. Estaba ocurriendo que se acumulaba una sequía en el suelo, por ejemplo, que muchas veces no se percibe pero en el invierno los suelos se humedecen, se reponen los acuíferos, el agua subterránea, la vegetación, el suelo almacena humedad y sin embargo llevábamos ya meses o años en que eso no estaba siendo así. De tal forma que cuando se dieron unos días seguidos de calor, pillaban a la vegetación, el suelo con muy poca humedad, con lo cual eso era cuestión de días que iba a acabar quemándose. Y una tercera cuestión era que no Adaptábamos nuestras costumbres a las nuevas condiciones climáticas. En el, en el norte de, de España se seguía abriendo el monte a base de prenderle fuego, el Matu, que llamaban algunos, eh, para que los ganaderos pudieran meter a sus vacas. Sí, pero ya no había ganaderos viviendo en el campo, simplemente era gente que llegaba con un mechero, habría aquello y se iba a casa y vivía en una ciudad. Y pensaba que eso se apagaría solo como había sido toda la vida. Y esperaban a que soplara viento de sur, que es lo que favorecía esas, esas horas que podías más o menos abrir el mato. Resulta que el viento de sur seguía día tras día. Tú habías abierto el mato y cuando te dabas cuenta habías liado un incendio tremendo. Un foco, otro foco, otro foco, hasta que ya te digo, había momentos en que había 200 focos. Había humo en la ciudad de Gijón, en Oviedo. Eran escenarios que nadie había visto nunca, aunque el fuego se había hecho siempre, el, el, el gesto la tradición, el hábito, no se había adecuado a esas nuevas condiciones climáticas. Y, y, y el, el incendio de Castellón, como otros incendios que se originan muchas veces por, por una pequeña negligencia con el, la gestión de los residuos forestales o agrícolas, también es una falta de adaptación de costumbres. Claro, te, me molestan estas ramas, me molestan estos sarmientos sí. o estos rastrojos, pues los quemo. Incluso había gente que pensaba que quemando se saneaba el monte. Cuando lo mejor que puedes hacer en el monte es que no esté saneado que tenga bichos que tenga, que se autorregulan todos esos procesos naturales que nos estaban ayudando nosotros los eh, reseteábamos los poníamos a cero con esos eh, fuegos que saneaban y no, esos fuegos se nos iban de mano y, y muchas de esas quemas de rastrojos, muchas de esas acababan eh, pues, dando lugar a incendios que cuando las condiciones eh, como decía de sequía generalizada en el suelo en la vegetación sumadas a unos días anticiclónicos eh, largos, pues se nos provocaban unos incendios muy tempranos. Eh, los incendios que normalmente teníamos que esperar a junio, pues ya los estábamos teniendo en marzo o abril. Mm -hmm. Volviendo al tema de la emergencia del colapso climático, me gustaría hablar de, de los insectos, porque he estado también eh, bueno, leyendo algunos apuntes y, y he visto que que han sido siempre un buen termómetro ¿no? mm -hmm. de cómo funciona un ecosistema y que sin la existencia de insectos la supervivencia de la raza humana sería prácticamente inviable. Y sin claro. embargo, durante las últimas décadas o incluso los últimos siglos, eh, especialmente aquí en Europa, hemos vivido en un círculo vicioso de bueno, una sociedad capitalista condenada a producir cada vez más para poder sobrevivir, agricultura intensiva, uso de pesticidas parecía que íbamos encaminados hacia nuestra propia autodestrucción. ¿Cómo se explica eso? Pues eh, se explica con una, con una cortedad de miras eh, en el tiempo y en el espacio. Cortedad de miras porque miras eh, solamente unos años en el tiempo, pero también no miras hacia los lados y no tienes una, un gran angular que te permita entender por qué pasan las cosas. Eh, a, a, por ejemplo, en el sistema agrícola o ganadero, si tú matas todo lo que no sea la especie objeto, te da la falsa impresión de que estás controlando el sistema de producción. Pero la, la agricultura regenerativa, la ganadería regenerativa, iban mostrando en paralelo que al revés, que la producción se sostenía y se mantenía en sistemas más ricos en especies, más complejos, donde tú no eras tan directamente el regulador de la productividad, pero esos sistemas te aseguraban la, la, la productividad en el medio largo plazo, te aseguraban eh, a absorber las fluctuaciones climáticas que ya estábamos eh, sufriendo, mucho mejor que esos sistemas simplificados. Cuando nos quedábamos sin los aliados, cuando nos quedábamos sin los insectos, cuando nos quedábamos sin un montón de organismos que considerábamos malas hierbas, plagas eh, y problemáticos, nos quedábamos sin el funcionamiento integrado de una naturaleza que llevaba millones de años sin nosotros y que probablemente va a seguir millones de años sin nosotros. ¿no? Esos sistemas complejos e integrados que la ciencia entiende solo parcialmente los eliminábamos porque por un lado no los entendíamos muy bien y por otro lado nos parecía que nos molestaban. Y claro, cuando los empezamos a echar de menos, las extinciones son para siempre y habíamos perdido grupos funcionales, especies que cumplían funciones que no podíamos reemplazar y no teníamos eh, forma de, de recuperar la funcionalidad de lo que habíamos empezado a romper. Y perdimos esa complicidad con los demás organismos con los que compartíamos destino, y esa complicidad no era una solo una cuestión ideológica o emocional, que muchos la teníamos, sino también era una cuestión puramente de supervivencia. Y empezamos a, a, a flaquear en términos de supervivencia por dejar de tener insectos que eran necesarios para cumplir determinadas funciones, sin los cuales eso no sé, la degradación de la madera, la incorporación de la, de la materia en el suelo, la, eh, muchos procesos, la polinización. Hubo hasta proyectos de hacer drones, microdrones para polinizar. ¿Tú te puedes imaginar los cientos de millones de flores en el mundo que necesitábamos polinizar para tener calabacines? O sea, ¿qué ejércitos de drones ibas a tener tú? O sea, tecnológicamente es un sueño divertido. Pero en la práctica eso no es viable. Y estábamos quedándonos sin polinizadores porque mm, eh, favorecíamos determinadas eh, eh, prácticas agrícolas que como efecto colateral, anda mira, si nos quedamos sin abejas y sin abejorros. Y claro, nadie sufría eh, porque las abejas pican y los abejorros y los escarabajos a mucha gente le daban asco. Y por eso no era como eh, la simpatía que te puede despertar un lince o un águila. Y, y fuimos perdiendo miles, cientos de miles de, de, de insectos. Y eso pues, iba teniendo una cuota en pérdida de función y con, poniéndonos la soga al cuello de, de, de mantener un sistema que, que estábamos llevando contra las cuerdas. Sí. Fernando, en todo aquel contexto, años 2020, 22, 23, eh, vivimos en España el gran boom de las energías renovables, uh -huh. en concreto el gran boom de la fotovoltaica, también eh, un poco... Eh, obligados, entre comillas, por los objetivos que venían impuestos desde Bruselas, desde Europa, para reducir las emisiones uh -huh. y paliar los efectos del cambio climático. Y sin embargo vimos que en determinados casos ni siquiera esto fue suficiente. Es decir, que no solo bastaba con, paneles, con poner paneles solares, incluso también había un cierto movimiento. Y lo vimos, recuerdo, en aquella gala de los Goya con la uh -huh. frase de Solovoyen diciendo «Renovables sí, pero no aquí» o «Renovables sí, pero no así». Entonces, bueno, se, estábamos como en un callejón sin salida, mm. ¿no? Porque mm. parecía que íbamos en la dirección correcta, pero algo más había que hacer. Claro. Bueno, la, la, el callejón sin salida, en realidad... Eh, estaba ahí porque buscábamos salir de algo que no tenía salida, que era un sistema que siguiera creciendo. Ahora con renovables, ahora sin renovables, me daba igual. La, la, la tecnología siempre ha sido como una muleta para ayudarnos a caminar, pero no era la solución, nunca ha sido la solución tecnológica. Pero ha habido siempre gente que, que ha confiado en exceso en la tecnología y ha pensado que esa tecnología era la solución. Y las renovables se vieron por algunos como la solución. Y eso condujo a, precisamente a disfunciones graves. el pensar que íbamos a poder seguir manteniendo la producción energética y a seguir creciendo incluso con, con, eh, con la producción de energía a través de las renovables llevó precisamente a instalar muchos más campos fotovoltaicos de los que hacían falta, a poner molinos donde no hacía falta a hacer toda una serie de sinsentidos que eh, en el fondo replicaban la crisis del petróleo con la crisis de las renovables. No lo veíamos a tiempo real porque indudablemente no es lo mismo producir un megavatio con renovables que producirlo quemando petróleo. La huella ambiental es mucho eh, más pequeña y eso era lo que le daba justificación conceptual a las renovables. Por supuesto que hacían falta las renovables. Pero si pasamos de un problema a otro es eh, 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 sin cambiar de óptica, eh, tarde o temprano aunque hubieras reducido tu huella ambiental produciendo megavatios a base de renovables, eh, ibas a caer en el problema, y era lo que nos estaba pasando. Y había una contestación social que estaba intuyendo eso. Eh, había muchos eh, colectivos, mucha gente eh, con, digamos, con, con sensatez, la sensatez que te da vivir en el territorio, que decían... Eh, renovables sí, pero no así, en el sentido de, sí, claro que las necesitamos, pero se están poniendo muchas y no nos consultan. Incluso la Unión Europea eh, eh, infringió una norma de 30 años de, de legislación ambiental, que era el principio de no regresión. De las pocas cosas en legislación ambiental es, tú puedes cambiar la normativa ambiental siempre que sea para aumentar la protección, no para disminuirla. La Unión Europea, la gran, la gran Europa verde... Transgredió su propio principio regulador para relajar la, 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 los estudios de impacto ambiental con tal de facilitar la implantación de renovables, de fotovoltaicas y de eólicas. Eso ya te estaba dando un síntoma de que, de que todo valía. Y claro, la gente entendía y muchos científicos poníamos números y buscábamos la forma de explicar que no todo vale. Que, que claro que nos viene bien una tecnología, sea una, sea otra. Se hablaba del hidrógeno verde que no todo era tan verde y que no era una solución tampoco de volver a la energía nuclear, de intentar seguir luchando contra las dificultades tecnológicas para controlar la otra energía nuclear, la buena, ¿no? la, de, la de fusión. Bien, todos esos nunca serían la solución. El callejón iba a tener eh, una, eh, una, un fin, un techo, si no cambiábamos nuestro, nuestro, nuestro acuerdo global de cómo íbamos a organizarnos ¿no? y de cómo íbamos a vivir y de qué cantidad de energía íbamos a realmente eh, gestionar así que las renovables eran parte de la solución, pero al creer que iban a ser la solución, al final nos pusimos a nosotros mismos muchas veces la soga al cuello. no obstante, algunas comunidades energéticas salieron a flote y algunos grupos, apoyados en esa tecnología, pero no confiando ciegamente en esa tecnología, es, eh, supieron sacar la, el lado bueno de esas eh, tecnologías, como de tantas otras. no, si es que la humanidad ha, ha progresado a base de tecnología, pero no pensando que esa es la salvación, sino a, apuntalando un salto cultural, social, histórico, en bueno, pues algunos desarrollos tecnológicos, la escritura. Fue fantástico, ¿eh? que pudiéramos dejar por escrito a nuestros hijos, nietos y bisnietos cómo se nos ocurrió hacer tal y tal otra cosa o qué es lo que pasó tal año. ¿no? Pero no pensar que eso solo era la solución. Y algunas comunidades discretas, volviendo otra vez a esos números cabalísticos de cuántos seres humanos pueden trabajar de forma coordinada que desde luego no son 8.000 millones. Eh, volviendo a esos un, eh, números que te impone la biología de nuestro propio cerebro, que se ha quedado anclada en lo que era una especie biológica eh, y de pronto le adelantó por la derecha y por la izquierda una cultura, una tecnología que no fue capaz de gestionar. Y, y, y esa, eh, esos grupos que eh, de alguna manera volvían a números razonables, unos centenares de personas, unos pocos miles de personas ¿no? que podían comunicarse, que podían todavía entender que les guiaban unos principios parecidos, donde se rebajaban los recelos, donde toda la, la ignorancia pues, eh, se podía poner a, a buen recaudo con algunos que estudiaban y otros que confiaban en los que estudiaban, todo eso salió adelante en grupos regionales. La, la civilización se reinventó a partir de esas células de reconquista emocional, de reconquista tecnológica, de reconquista cultural, eh, que por supuesto sucedieron. Después de esos momentos en los que eh, eh, albergábamos una visión global del planeta, una gobernanza global que era inalcanzable. Porque la gobernanza global del planeta solo se va a alcanzar a partir de la, lo que algunos llamamos la teoría del estornino. ¿no? ¿Cómo vuelan 100.000 estorninos? No hay un estornino jefe ¿no? diciendo todos a la derecha. Esa gobernanza global se alcanza. Eh, con principios muy proximales y muy sencillos que tienen que ver con tu vecino, con lo que tienes próximo. Y eso lo entendieron, sin a lo mejor hacerlo explícito, esas comunidades energéticas eh, que, que se establecieron sobre las bases de un autoconsumo, sobre las bases de una gestión razonable de esa energía que sabías que te había costado mucho. Ostras, habías tirado cable, habías puesto baterías, habías puesto un panel fotovoltaico. Todo eso cuesta esfuerzo. Cuando lo pones, dices, esto cuesta, esto hay que hacerlo y hay que valorarlo y no hay que poner más ni menos de los que hagan falta. Esa sensatez fue la que salvó a esas comunidades energéticas que sirvieron como un nuevo ejemplo en el siglo XXI del ser humano reinventándose, lamiéndose las heridas después de un gran cataclismo civilizatorio en el que nos vinimos muy arriba pensando que íbamos a ser capaces de, 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 de subordinar las leyes de la termodinámica y al final nos tuvimos que acomodar a las leyes de la termodinámica que hoy por hoy siguen rigiendo el universo. Y, y no pasa nada, si no pasa nada. Lo que pasa es que mientras algunos reconocen que las leyes de la termodinámica rigen el universo, eh, pues todos sufrimos las consecuencias de esos eh, paranoicos o de esas, eh, eh, digamos, eh, gente con sueños de grandeza que no encajan con las leyes del universo. ¿Hacia dónde camina esta nueva sociedad y qué papel tienen que jugar estas nuevas tecnologías, estas nuevas energías renovables? ¿Hacia dónde va la sociedad? Bueno, la sociedad camina en paralelo, por suerte, viva la diversidad, ¿no? La diversidad de caminos, la diversidad de personas, la diversidad de, de, de orientaciones, porque no hay una única solución en esto de estar vivos ¿no? y hay muchos equilibrios que se pueden hacer de la escala individual a la colectiva. Así que nos lamemos las heridas, pero en realidad eh, tenemos que aprender mucho de por qué se causaron esas heridas. Y ahora hacia dónde vamos? Pau cuándo fue la última vez que viste un saltamontes